Arratsaldeon. Papel askokin nator, baina zaitezte izutu. Gainera, uste dut lehenengoa galdu indetela. Bueno, niri erderaz egitea tokatzen zait, orduan nire mitina da gehien bat beganean tentzat. Eken zarostarrak tanuntak izute euskeraz, eta beganean teak ez danok. Eta gana, osea, que me perdonáis los que acérrimos euskaldunes, que tenéis razón, debíamos de tener todo en euskera, pero bueno. Y una cosa sí que os quiero decir, que yo cuando vengo a hablar aquí, hablo para los que están aquí. Hay televisión, hay prensa, y cada uno cumplirá su oficio. Y el redactor o el director correspondiente manipulará todo lo que decimos. O sea que digamos lo que digamos, nunca van a hablar bien de lo que decimos. Y eso refuerza más mi teoría de que lo primero que se debe es respeto a los que vienen a oír. Eso es lo que yo practico. Bien, decía Mayor Oreja hace unos meses que se estaba produciendo en Euskadi la mayor ofensiva nacionalista desde Sabino Arana. Pues a lo mejor era cierto, porque la verdad es que después, 40 años bajo Franco, 10 con Primo de Rivera y Berenguer, no había, la verdad, mucho tiempo ni muchas posibilidades de dar grandes ofensivas. Lo que sí es cierto es que el señor Mayor Oreja, al PP, desde Franco aquí, han montado la mayor ofensiva contra el nacionalismo vasco. Y eso ha pasado estos años, lo hemos vivido todos juntos, lo hemos sufrido juntos. Y iba a decirte que, o deciros que también conjuntamente hemos tenido las satisfacciones que hemos tenido. Porque si es cierto que nos han perseguido, castigado, calumniado, acosado, hemos sufrido mucha violencia, sin embargo hemos salido triunfadores de todo esto. Por tanto, estamos bien y estamos mejor que nunca. El nacionalismo vasco nunca ha tenido tanta fuerza ni tantos votos. Lo cual quiere decir que cuanto más nos atacan, mejor salimos. Y tal vez necesitamos a veces tener esa contra, diríamos, fuerte para que la gente espabile y luche de verdad. De todas formas, hemos estado estos años, los que lleva Aznar en mayoría absoluta, va a hacer 4 enseguida, ante un, yo diría, no un gobierno, sino un régimen político. Aznar ha sido algo más que un gobierno. No ha tenido simplemente el poder que le da una mayoría absoluta en el Parlamento y, por tanto, un gobierno sin necesidad de nadie para gobernar. Los ha usado muy nuevamente. Eso, en principio, también lo tiene Tony Blair. Tiene mayoría absoluta. O tiene Schröder en el gobierno que ha formado en Alemania. Pero es que estos no han ido simplemente al poder político. Han ido más allá, han ido al poder. Convocar, llamar a filas a todos los ciudadanos, desde los 18 hasta no sé cuántos, siempre que el gobierno considere o España entra en guerra o algún aliado de España, etcétera, etcétera, hay catástrofes, y lo dejan así, de una forma tan ambigua, o sea que no hay ejército obligatorio, pero cuando quieran, a mí ya no me llaman, pero os pueden llamar a la mayoría de los que estáis aquí porque el gobierno cree que si un aliado está en peligro, que pueden ser los americanos, como estamos viendo, ¿no? Ahí tenéis un fracaso absoluto de su política militar. Yo, desde luego, no entiendo que los militares aguanten a este hombre. Los ha dejado hechos unos zorros. Y hoy tanto que dicen, a mí en un centro de Londres de estudios estratégicos, serio, me acuerdo que me dijeron, no hará un año, me dijeron, España no tiene más de 2.000 soldados disponibles, diríamos, en unas empresas de este tipo. No más de 2.000 soldados. Y ahora, entre los que tiene en Afganistán, en Bosnia, y los que ha mandado ahí y los que necesita para la isla de Perejil, yo creo que los tiene todos ocupados. Y la otra ley que militar, que la tienen también hecha, está hecha. Tampoco se atreverán a sacarla ahora, porque ya al conocerse hubo su escándalo, por la que cualquier ciudadano que se manifieste públicamente
en contra de una guerra, de la que forma parte, una guerra, una acción, de la que forma parte España, puede ser juzgado por un tribunal militar. O sea que todos los que salieron a gritar contra la guerra del Irak, que fueron muchos, podían ser procesados por un tribunal militar por ir en contra de una acción que había emprendido el Estado español. Esas cosas se están preparando. Desde luego, como van otros 4 años estos, que tal como van los SOEs, desgraciadamente será lo más probable, todo esto está en carpetas, esperando. Y a nosotros también nos están esperando. Nosotros también nos estamos esperando. O sea que, tranquilos. Tú les dices, ¿vosotros qué? ¿A cuenta de qué? Estáis con las armas en la mano. ¿Quién os ha pedido? Nadie. Nosotros damos al pueblo nuestro sacrificio. Claro, dais el sacrificio al pueblo vuestro y además estáis detrás de todos los empresarios sacándoles dinero que sacáis del pueblo al final. Ponéis vuestros propios presupuestos y a golpe de amenazas los recogéis. Vosotros, Organización Socialista Revolucionaria de Liberación Nacional. Que, por cierto, ¿revolucionaria de qué? ¿Y socialista de qué? Porque también este pueblo, yo creo, que se merece una explicación, aunque sea por si ganan. ¿Qué socialismo quieren ellos? Antes eran estalinistas. Ahí no hay estalinistas ni en Rusia. Maoístas se marcharon de ETA, pero no hay maoístas en China. ¿Qué socialismo proclaman o consideran para Euskadi esta gente? ¿No es hora de que digan algo de qué régimen político y económico ofrecen a Euskadi? ¿O solamente ofrecen tiros, impuestos revolucionarios, etcétera, etcétera? Todo eso tienen que explicarlo a la gente, en sus sutaves y demás. ¿Con qué legitimidad se creen ellos para actuar así ante los demás? Sin ninguna perspectiva. Aunque por otra parte también estamos cayendo un poco en las garras de esta gente de Madrid, como satanizan ETA y ya no se puede hablar, no se puede hablar ni de ETA ni de todo lo que los reyes. Tenemos derecho a hablar de ETA, de cómo nació, de cómo ha seguido y por qué. Que nació un tipo de Franco, lo que intervino el régimen o causó el régimen, lo que intervinieron determinados servicios vascoamericanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la historia real de ETA? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué perspectivas hay? Todo eso tenemos derecho a hablar. Lo mismo que tenemos derecho a ayudar, por ejemplo, a alguien que esté en la cárcel, por muy terrorista que haya sido, a ese ya le han condenado conforme al código. Y está en la cárcel y es un individuo privado de libertad, nada más. Y si tiene necesidades, los demás tenemos derecho. Y si es creyente, más, porque visitar al preso, ayudar al que no tiene, es siempre una virtud, y lo ha sido entre nosotros, y no nos van a achantar. Lo mismo que reclamar que a los presos se les acerquen. A todo eso no solo tenemos derecho, tenemos deber. Y que no nos tapen la boca esta gente, porque hay demasiado miedo, también entre nosotros. Bueno, voy a terminar, porque ya es hora. El partido. La verdad es que, ¿sabes lo que nos pasa a nosotros? Que ya llevamos tanto tiempo en esto. Yo entré en el 68 y el 71 estaba ya en el EBB, etcétera, ¿no? Y son tiempos muy diferentes los de hoy. Entonces nosotros, pues, éramos pocos porque no podíamos ser muchos organizados. Por eso había una policía. No teníamos nada que ganar y todo que perder. Yo, como asociación ilícita en grado de dirección, me esperaban de 6 a 12 años y me pescaban. Como veis, es toda una perspectiva de ascenso. Y así trabajamos, los que podíamos trabajar en aquel tiempo. Y así seguimos, y vino el 70. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos me trajeron de Madrid, que estaba yo muy bien en la universidad, me trajeron a Julia Guerra estos, para unas cosas concretas y tal. Y claro, yo, pues, como si hubiera aterrizado en Marte. Afortunadamente era solterito y no tenía mayores necesidades. Pero sin un real. Y me acuerdo que me ofrecieron, Julio Guerra me ofreció 10.000 pesetas al mes, como liberarme, ¿no? Le dije que no, que yo ya me ganaría la vida y no, o sea, me parecía 10.000, claro, vosotros os reís, entonces 10.000 no era igual que ahora 10.000, ¿eh? Por lo menos 100.000 ya serían, o sea que algo era. Y le dije que no. Y así vivíamos entonces, ¿no? Lógico, era lógico, ¿no?
¿Por qué? Porque teníamos una gran motivación, una gran vocación y bueno, pues nos habíamos jugado y nos jugábamos. Hoy es diferente, tiene que ser diferente también. Porque ya la gente tiene que tomar tiempo completo para hacer tareas, etcétera, y todos queremos que sean de confianza política, tanto del partido. Es un tema delicado. Pero yo os dije una vez lo que me dijo un veterano, que vislumbraba, ¿no? En ayuntamientos, etcétera, la gente no siempre va con sanas intenciones, ¿no? Y decía, Rayos, en cuanto hemos conseguido el queso, vienen todos los ratones. Lo que tenemos que hacer es tirar el queso al río. Dice, hombre, hemos estado luchando no sé cuánto para conseguir el queso. Vamos a poner alguna trampa, alguna cosa, pero tirar el queso al río. Bueno, pues esa sensación que tiene mucha gente. Y la verdad es que siempre hay aprovechados. Y es muy difícil y muy delicado este tema. A veces puedes considerar que es un aprovechado, un individuo que está haciendo su labor porque debe. Pero es cierto, es lógico, que hoy pues hay mucho menos vocación que entonces, mucho menos. Y hay mucha más colocación. Y gente que viene a la colocación y no a la vocación. Y eso sin cazas de brujas y demás, pero sí tenemos que, desde donde se debe, ir mirando. Porque mira, el PSOE se pudrirá, pero España está hecha. Euskadi está sin hacer. Y si nosotros nos pudrimos, que algo sí que nos pudrimos, entonces no será fácil que Euskadi se haga desde partidos que han perdido su espíritu y andan a lo que caiga. Eso pasa en muchos sitios, también entre nosotros. Euskadi está sin hacer. Pero partido aquí, partido allá, mejor o peor, más limpio o menos limpio, yo termino diciéndoles una cosa absolutamente convencido. Un día os dije, este país ha roto aguas y aquí nace algo. Y hoy os digo con la misma idea, aquí hay un proceso de concienciación galopante entre la gente. Cada uno, quien esté en el 74%, el 18% o el 8%, tiene niveles diferentes de concienciación, pero nuestro trabajo es ir empujando esa concienciación frente a todo ese frente que tenemos mediático y demás en contra. Y con el convencimiento de que si realmente vamos con este espíritu, y la mayoría tiene espíritu, la mayoría no vive del partido, ni de las cosas del partido, y está voluntariamente. Si la mayoría de nosotros conserva este espíritu, no va a haber nadie que pare este proceso, ni Aznar ni sus sucesores. Eso podéis estar seguros. ¡Gora Euskadi Askatuta! ¡Gora!